ahora. Reconocer la labor que hizo el coronel Toro en estos 19 meses que estuvo en nuestra ciudad, una labor muy importante, no solo en Barrancas, sino en los municipios que tiene a su cargo, además de Barranca, Yondó y Wilches. Además estuvo muy vinculado a la ciudad, que eso es lo que queremos. Siempre estuvo atento, siempre participando en todas las cosas sociales. Esperamos con la llegada del nuevo coronel Cortés igualmente. Yo lo primero que le dije, Barranca lo acoge, trátenos con cariño, con toda confianza, con total seguridad que aquí queremos a nuestro ejército, queremos a nuestros soldados y lo más importante, le vamos a dar todas las garantías y condiciones para que pueda hacer una gran labor en beneficio de la seguridad de nuestra ciudad y de nuestro campo que es tan importante para nosotros. Unos retos bastante altos en razón a que el comandante anterior dejó un engranaje entre población civil y la institución muy altos, en sentido de que todos los proyectos y todo lo que se venía trabajando se le va a dar continuidad, con el propósito de que no se pierdan las buenas intenciones que hay con el trabajo y la población civil. Para el coronel Alejandro todos solo tenemos palabras de agradecimiento, porque realmente los resultados hablaron por sí solos. Finalizando este año 2016, podemos decir que Barranca Bermeja tuvo un mayor control, sobre todo en el tema de robo de madera y de ganado. Al coronel Cortés, pues toda la bienvenida y la disponibilidad que tenemos desde la Secretaría de Gobierno y desde el apoyo que desde nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverri Serrano, ha ofrecido para que sigamos trabajando la mano en equipo, porque nuestro único interés es que toda la comunidad y en especial el área rural, que es la que nos apoya el ejército del BAE 7, pueda seguir teniendo la presencia. Pero agradecido con Dios, agradecido con la región, agradecido con todos ustedes por ese acompañamiento, ese trabajo articulado que logramos hacer durante mi gestión, y feliz, contento, porque esa es la vida militar. Voy para un nuevo cargo y pues voy a cumplir de la misma manera, ojalá lo pueda hacer de una forma decorosa y siempre con mi lealtad y mi deseo de trabajar por Colombia y por este país tan hermoso que tenemos.